que es una muy buena pregunta decirte que todavía el Laboratorio Nacional no nos da los resultados. Tenemos ya descartado uno, okay. Entonces hay tres sospechosos y el lunes están los resultados. Hay 1.380 casos confirmados, 1.337 autóctonos, 43 foráneos, hay 13 hospitalizados, hay una defunción descartada y 3 en estudio. Yo creo que es un trabajo conjunto, hay corresponsabilidades, estamos trabajando todo el sector, primero haciendo conciencia con la población, detectando cada uno de los casos para hacer cercos y hacer fumigaciones, destacar que el IMSS y el ISSSTE están unidos con nosotros en esta campaña, que somos el estado 15, hay estados con una problemática muy severa como Guerrero, 38.000 casos, y nosotros andamos ahorita rebasando los 1.300. Decirte que el dengue ha crecido de manera importante en América, y particularmente en México ha sido una de las zonas donde más afectación hemos tenido, y tenemos estados que están en verdadera situación de emergencia y con problemática epidemiológica muy severa. En Aguascalientes estamos en el término medio, sin embargo, para las cifras que teníamos con anterioridad es alto y no queremos que siga creciendo. Pues un llamado a la población, lo que decía ahorita María Luis, es importante que la población esté con nosotros trabajando, que evitemos por efectos mecánicos la picadura del mosco, que descacharricemos nuestras casas porque ahí está el principal problema. Y en segundo lugar, que estemos trabajando en atención de manera oportuna y eficiente. Todo nuestro centro de atención tiene ya la línea de tratar a un cuadro febril para evitar complicaciones. Estamos trabajando ahorita con los municipios. Hoy tengo una reunión con León Montañés, porque el principal problema lo tenemos en la ciudad capital. Y hoy vamos a definir una estrategia conjunta entre la salubridad municipal y nosotros. Sobre todo la zona oriente de la capital. Ahí es donde tenemos que trabajar mucho. Eso es importante que la gente sepa que salimos entre 4 y 6 de la mañana, evitar que haya conflictos con la población y que no se asusten, no se alarmen. Es una acción totalmente sanitaria.